Ahí está, agua frito, qué lindo. Team 2K. ¿Qué más vas a pedir por dos lucas? ¿Qué puedo jugar? Death Stranding es como... Creo que salió el parche para el Resident Evil 3 y para el Red Dead Redemption 2. O podría seguir con Forza. Hey, no. Sí, es verdad, tengo como 1000 juegos. Buena idea, eso voy a hacer. Con el paso de los años, muchas consolas han pasado por mis manos, pero la única que ha logrado ganarse un lugar fijo en mis favoritos, sin duda, es el Super Nintendo. En esta sección rendimos tributo a la que para mí es la mejor consola de la historia. Soy Don Waffle y esto es Super Waffle Entertainment System. Team 2. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí sí. ¿Cómo están los cabros? ¡Ah, me encanta este tema! ¡Cualquier poder! Bienvenidos, cabros. Tercera parte, oye, hidratadito, ¿eh? Tercera parte de... ¡Ah, me siento con más poder que eso, la poder! Madre. Tercera parte y última, espero. El God's Sake de Yoshi Island. ¿Cómo están, chiquillos? Yo estoy excelentemente bien. Oh, me encanta este tema. Yo puse un... ¿Cómo se llama? Un loop de 30 minutos. Para escucharlo un buen rato. Es Pepe, de hecho. ¿Cómo están mis niños más lindos, preciosos, hermosos esta tarde de día martes? Donde casi no hago stream porque se me había cortado la luz. Y justo cuando me estando por vencido, la luz llegó. Como, oh, un milagro del cielo. Veo por ahí al Mati Hugueño, al DDM Gamer. ¿Quién más? Vi por ahí el Mago Cero. Bendecido Mago Cero. Con el poder de los waffles. Ya, partamos al toque nomás. Mucha introducción, poca acción. Bueno, esto los controles ahora. Ahí está. Vamos. Ahí está. Ahí está. Oye, díganme cómo se escucha. Y cómo se ve, porfa. ¿No se escucha duplicado, sí? Díganme si se escucha duplicado o no, porque tengo la duda si se escucha duplicado o no. Un poco fuerte el juego, ya le bajamos un poquito. Nada duplicado, maravilloso. Vamos a poner la tele porque para que yo necesito verlo bien, pues, si no. Los tengo acá ahí tengo un teléfono con el chat, así que lo fue leyendo igual.
partimos mal ya. ¿Pone qué pasa? Ahí está, toma. De hecho, se te arregla algo más antes de. Que tengo que colocar la imagen, la tengo en 4:3. Y no me gusta cómo se ve. Automático. Ahí sí. Ahí la veo bien yo. No sé, ustedes la van a ver súper bien. Yo lo estaba viendo mal. Por un tema de la tele. Ahí está, guapito, qué lindo. Ahí está, guapito, qué lindo. ¿Quién dijo eso? ¡Oh, mi niño más lindo, machito hace 20! Oye, cabrón, a medio tiempo les tengo una sorpresita. Pero no necesitan sorpresa porque está ahí al lado del chat. Les comento que ya se activó la temporada de puntos. De forma completamente gratuita, usted por ver el stream de Waflito se lleva los waflitazos, que es la moneda de este canal. ¿Ah? Waflitazos. Pensé en Waffle Coins, pero las coins están más repetidas que... Después pensé en waffles hacia secas, pero como esto tiene nada que ver con waffles, dije no. ¿A qué, pues? ¿Cómo está la waflita? Bien, amigo. Excelente, casi no hago stream porque se había cortado la luz, pero de repente, mágicamente, la luz volvió a mi vida. Y el camino, me convertí en... No, ¿a qué? Perdón, me equivoqué de... script. Así que pude hacer el streaming hoy sin mayores problemas. Entonces tenemos guafletazos y que se van ganando a medida que usted va chateando, participando en el streaming. ¿Cómo se ganan guafletazos? Así, participando, hablando, mirando el stream, etcétera. Y usted se preguntará, ¿qué puedo hacer con los guafletazos? Bueno, pinche el botoncito y va a poder saber qué puede hacer con los guafletazos. Hay hartas sorpresitas que puede hacer. Por ejemplo, si junta, creo que son 2500 puntos. Maldito. Gracias. Yo le puedo tirar un besito en pantalla. No, eran como 500 puntos nomás. No es tanto. Y si junta más puntitos, canje uno. ¿Qué canjeaste, Vivian Gamer? No veo. Después lo reviso. Puede canjear por recompensas ahí. Y junto con eso. A ver. Ah, le salió un. ¿Cómo se llama? El emoticono de nivel 1. Eso también hay emoticonos personalizados para los suscriptores y. Y eso, pues si usted se suscribe con una cuenta de Amazon Prime o Twitch Prime, gana el doble de puntos. Mire que mejor, qué buena oferta, ¿eh? Dígame que otro canal le da esta oferta tan linda que Waflito le tira un besito. ¿Ah? Ningún canal puede hacer eso, solo este. A ver el Didi. Pero solo este le puede ofrecer besitos de Waflito, ¿ah? Mira eso de pagar por besitos, güey. ¿Puedo juntar puntos en Kusu? También. Y junto con... con los guafletazos, se abre la posibilidad y se abre un nuevo... una nueva sección al stream, chucha. Que se llama el stream cazuela. Donde usted puede sugerirme un juego y yo lo voy a jugar. Y para el importe propio, obviamente. Y ahí tengo hartas cosas que contarles hoy día. Así que, hasta bien entretenido el streaming, pero estamos recién partiendo, así que... contento porque pensé que no iba a hacer esta cuestión y estaba con tanta ganas de matar hoy día el de Chi Island. Bien. Si da gusto empezar el stream, ganando este mono maldito. Mono maldito. ¿Qué otra novedad hay? Desde el jueves parto a las 8. Cambio de horario, de 8 a 10. Vamos a cambiar el horario porque estaba teniendo muy temprano. ¿Y qué más les puedo contar? Van a haber streams sin micrófono y sin cámara en las noches, probablemente, después de las 10. Más fome que no estar hablando, pero no me voy a poder jugar, así que no jugando.
¿Dónde dejó el like? Ah, qué like, compadre, usted. Al estar aquí ya dejó su like, así de fácil. O deje el like en YouTube, pues si voy a subir el video ahí después. Y espero no se corte en dos partes como el otro día, po. ¿Cómo estáis tú, Kong? Ahí está, guapito, qué lindo. ¿Cuándo Alpha 3 de SNES? Amigo, acabo de explicar. ¿Cómo que Alpha 3 de SNES me está apoyando el otro? No me puedo ver tranquilo. ¿Eh? Tenía que llegar. El Alpha 2 está en super, pues qué os que. Queréis saber eso, pues mijo. Por favor. Quédate un poco, no quede en vergüenza. Si no existe, no me lo crees nomás. Pensé que hay una versión del Alpha 3 en Advance, por ejemplo, que es re buena, de hecho. No es como los arcades, obviamente, pero es re buena. Va a ser una consola portátil de ese nivel. Ya estamos mono, inclusive. ¡What! ¿Por qué no habló la vocecita? Bueno, gracias a Gizar por el tweet, por el sub con Prime. Para ese compadre. Juntando el money. Y Gizar ahí, calladito. Sin decir nada. Dice, here comes the money, corta. ¿Ah? Así que Gizar puede juntar el doble ahora, el doble de guafletazo y pedir besitos más seguido. Calla. ¿Qué otro canal te ofrece besos de guaflito? Ninguno, por loco. Este es el único canal bendecido con esa opción. En todo el internet. Calla. Leo al tiro, ¿eh? Estoy medio concentrado a este nivel. Tengo la letra chiquitita ahí en el tiro. ¡Maldición! ¡Oh, nivel largo, loco! ¡Here comes the money! Esa es mi canción favorita. Al final. Ya. Juega el de Advance. Eso sí, sabes, me diste una idea y veré si puedo hacer su combo video en esta versión. No es mala idea. Hola, Sarita, ¿cómo estáis? ¿Waffle o Mac? Ahí está, Waffle, qué lindo. It comes the money, por lo que lindo escuchar esa notificación tan seguido. De verdad, gracias, cabrón, por el apoyo. Vamos por esos $100 en Twitch. Como decía por ahí, bueno, Oscar, si usted quiere que yo juegue el de Advance, voy a cobrar la ¿cómo se llama? Los guafletazos por. Que yo juegue unos minutos de Advance. Un rato, yo juego un buen rato, de hecho. No voy a jugar 10 minutos, jugar una media hora probablemente. En el stream cazuela de Guaflito puede canjear esos puntitos para que juegue el juego que usted quiera. Ojalá retro, porque juegos actuales no los tengo, así que. Y este PC corre hartos juegos emulados, así que no es problema. Qué buen juego, maldita sea, loco. Una pena que se acabe hoy día.
Oye, espero sacar el... O sea, no sacar el 100%, terminarlo hoy día. Espero. Y sigo sacando la lengua. Mofito coqueto es un tongo. ¿Por qué? A ver, calmado. Calmado, no. Arreglemos esta patina al toque nomás. Calmado. Les voy a explicar lo que pasa. Estoy jugando. La misma materia que estoy jugando ahora es el monitor. Y ahí están. A ver, es que no me notificó esta cuestión. Pum. A ver, recompensa. ¡Ay, ya chucha! Ya. Esto se hace con la cámara grande. El Diden Gamer con un guafito coqueto. Ahí va. Para un Diden Gamer. Completado. Otro para el Oscariote. Doble. Control de lo poderoso. Listo. Vino para el Mati. Coqueto. Listo. Completado. ¿Qué me queda? Eso. Estamos. Ahora sí. Ay, Cáter, estuve, yo no cobro plata. Ojo. Cuidado. si cobran algo, avísenme, porfa. Ahí está, guafito. No cambié la pantalla. Calma. No cambié la pantalla. Yo me jodo, usted no. Me voy a ir tirando los besos en la repetición. Ahí sí. Volvamos al juego. Se acabó la mentira. Eres falso, waflito. Qué asco, waffle. ¿Te gusta nomás, po? Unos besitos para la gente, pues sí, waflito coqueto. Es waflito coqueto, po. Forever coqueto. Este feo no quita que no pueda tirar besitos, ¿ya? Salvé. Ese venía a la cara. Uf. Tengo ya 13. Ah, oh, buen número. Tengo falta de emoticón con una caja de supremo. Oh, la bola ahí. ¿A qué, po? Se supone que aquí se usaban los... ¿Cómo se llama esta cuestión? Las porquerías. Me clipearon teniendo besos. ¡Qué asco! Ni que fuera la iscata, ¿no? La voladita. No, me faltan pechugas, me falta poto, me falta belleza. Bueno, tampoco está linda, pero eso es cuestión de gusto. En cosa de gusto no hay nada escrito, dicen por ahí. Clipeado máximo. Oh. Mira, mientras no me funen, todo bien. Los niveles de nieve de Yoshi Island, el epitafio y la hermosura. ¿Cuánto sabes, fan de esos problemas? Bienvenido, compadre. Vamos, por eso que estos juegos no se pasan solos.
Qué gusto tenerlo por acá, señor. ¿Qué canjeó? Ponga el nombre al niño. El Chulapi Bros. Ah, que no expliqué todos los puntos. Ya, ese de ponga el nombre al niño, para que no se gaste los puntos tan rápido, es para cuando juegue. La sorpresa, pero ya no. Vamos a estar jugando Mario RPG pronto. Así que para ese stream vamos a poder usar ¿cómo se llama? Ay, ponga el nombre al niño, por si acaso. Dicho, hay uno que me hace cantar como por 5 minutos. Es buena, ríe el otro. Gofrito coquito para las noches de soledad. Oiga, no se masturben, dijo Sonic. Tipo, así que vamos a hacer una... Antes de irnos con Mario 64, y un juego que yo sé que harto están esperando que yo lo juegue, vamos a jugar... se llama el Mario RPG, po. Porque también lo pidieron harto. Y sí, fan de Super, le voy a jugar el... ¿Cómo se llama esta cuestión? El Wonderland, pero más adelante. Como un... Con bonus track entre Mario 64 y el... ¡No! Me caí. Como entre Mario 64 y Chela. Y el Mario Sánchez me va a jugar el Wonderland como bonus track, por si acaso. ¿Viste? Bueno, ¿por qué? ¿Qué dice ahora? Oye, sí, la cagué en delante, olímpicamente. Fíjate que mi señora está con unos dolores X, derivados de su condición femenina. Y... Ah, ¿dónde me caí? Ah, Pepe Tapia, claro, ahí cayó perfecto. Entonces, le dije, voy a dar esta pastilla para tus dolores. Y la cuestión es que le doy la pastilla que está en la caja para los dolores. Y le di una pastilla para los nervios, pues. Así que estaba, en vez de quitar el dolor, estaba dolorida, pero relajada. Qué pobrecita. Medio penita. Pingüino guatón, sí, los pingüinos guatones de estas cosas son bacanes. Pero ahí está la flaca. Relajadita por lo menos, pues, algo, algo. Frito Cantra, Rick Astley. ¿Te lo cobraste ya? ¿O no? No me apareció en el chat. ¿Cómo dice eso? Así, ¿ah, pasándosela? Oh, buena. ¿Llegó el Paint? ¿Tú lo ves? Bacán. Bienvenido, Paint. El hombre más pulento del Garous. Con estilo. Con estigma. Con clase. Con chapa. Con pachorra. Vamos, oh, pequeñín. Corre, nano. Corre. Corre la otra. Corre la otra. Oh, fuck no. Ahí está el Pain. Bueno. Bienvenido, Pain. Gracias por pasar hoy día. ¿Este que es el final? ¡No! ¡No! ¡Me niego! Maldición. Dio Chayla, así que logra pasar Andorra, pero bueno. Con calor empieza la liga, a ver. Solo soy uno más. Ah, no, si Chipen es lo más grande. Me. Ahora sí. Está corriendo de cabeza el marito. Corriendo de cabeza. De pana lo lloró. Thank you.
Ese comando debería gritar ¡Snake! Oh, ¿verdad? Buena idea. No se me ocurrió porque no soy tan fanático de... Bueno, de hecho, no soy nada fanático de Metal Gear. No sé, que me faltan manos para jugar en Metal Gear. Es el problema. Se me caigo ahí. ¿Pero es que ya? Ah, por fin para la casa, ya compadre, que le vaya bien en su camino. Que llegue con bien a su casita. Y que el señor lo bendiga con hartos fideos. Estos perros, Manuel, están gritando ya, bueno. J4OENT, gracias por el follow. Thanks for the follow, man. No sé, lo que sea. Man, woman, it. Gracias. Estamos muy cerquitos de llegar a los 100 suscriptores. A los 100 seguidores en Twitch, por si acaso. Así que si quiere cooperar con eso, invita a su amigo, a su vecino, a su perro. A lo que sea. Digo, como lo decía otro día, ¿quién fue que le comenté? No me acuerdo. Un mes en Twitch, o un mes y medio en Twitch, he logrado mucho más de lo que hice en YouTube en un año. Así que muy contento por ese progreso, por ese avance y por todo lo bueno que me ha pasado llegando acá a Twitch. Muy contento con todo. Eso es bueno. Está bueno el té. ¡Chao! Bueno, niveles largos, loco. No embarró. Aquí vienen los esquís. Este nivel es muy bacán. Pequeño motherfucker. No me caí. Con el cuidado me caigo al toque. No, 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 no. Ahí sí. ¡No! Este nivel es una pesadilla para sacar el 100%. Vamos a saltar afuera. ¡So long, Bowser! Voy a decir, también tenemos comando. ¡Mira, tiene un gorrito el Mario! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué ternura! Ay Juan, no salté. Oh, me caí. Mira la wea. Me saqué la chucha. Tienen su Pepe Tapia en el chat, chiquillo. Exclamación Pepe. Amigo, yo sabía que alguien se... Falta uno y diga, oh, el tarro se sacó la suya. Gracias, DDM Gamer, por el host. Mientras baila Katana Cero. Manso de masa, hermano. Gracias, host DDM Gamer. Juleque, ¿cómo estás, Juleque? Como grande, Julius. Ahí está. Pasé justito. ¿Debe saltar ahí? Sí, no, vamos a salir. Pensé que iba a morir. ¡Yay! ¡Vamos! Bien. Ya. De Waffle, recuerde al terminarse su raid. Oye, sí, gracias DDM Gamer. Las 9 guárdame, porfa. Y esa está desde el teléfono, en la parte que dice compartir. Tengo un botón de compartir, dice hacer cosas. Abrazo.
suponiendo que no me esté agarrando más huevos. Suponiendo. Oye, Don Waffle, ¿qué pasa con su race de Donkey con el DM Game, pero presencial? Gracias, fan de su prole, por el host. Oye, yo sé que me gusta esa idea, pongámosle fecha y lugar, po. Porque eso requiere casita y yo tengo una consola, po. Yo tenía un Super, me imagino también. No, hagámosla. Nos sumo todo el rato. Voy de cabeza una ronda del Donkey, po. No me queda lejos. Yo meto en la casa de la Pinco, hijo del Barça, ya, po. Voy de encéfalo. Necesito salir un rato. Waffle usa las cosas del bonus que sacaste. Matar al... ¿Qué saqué del bonus? No, no tengo nada. Oye, si Waffle, te hagamos una sala en mi casa. ¡Calla! Allá hay la comunidad pulenta. ¿Me quieren puro engordar? Oh shit, pase corbata. Ya, me gusta la idea. Me gusta mucho esa idea. Y pues jure que está súper lejos. ¿Tú soy de Antofa? Pues jure que es cierto. No, si no hubiera cuarentena, nos juntamos un día en el Parque Higgins de Santiago. Corta. Ya. No vale la pena. Ni mi tiempo ni mi dinero. Gracias, Longuitas, por el host, compadre. ¡Ay, qué lindo! Un stream lleno de poder. Mucho poder en este stream. Oye, chiquillos, les recuerdo que yo juego hasta las 9, pero a las 10, el Gizard, que estaba por ahí en el chat, va a estar jugando Pokémon Crystal, si no me equivoco, en su canal de YouTube. Ahí búsquelo como Gizard TV. ¡Ah, me siento con más poder que la cosa! Las aventuras de PokéChayanne. Y vayan a verlo más ratito al Gizard también. A las 10 estar jugando Pokémon, una comunidad súper, súper amorosa y amigable. Por si quieren un panorama para después de las 10 de la noche. Gizard TV. En YouTube. Por si acá. A jugar Pokémon Stadium primero, ya, vale. Pero el otro día terminó el Pokémon Yellow. Lo bueno es que Gizard juega en las consolas físicas, no en emula mucho. Así que pásense por el canal del Gizard. Por dicho, Gizard, tírate el link si querís. Aprovechase que no hay restricción por link. Me salté. Los de la liga principal, rojo, plata, esmeralda, tengo todo en consola, ¿viste? Qué mejor. Waffle azul. Ah, por el... Sí, pues chiquillos, si ustedes tienen un canal suyo, propio,
postéenlo nomás. No hay problema colocar su canal o su emprendimiento, su Instagram, lo que quiera. Le doy color. Este loco me dejó sin... Mira, el Longa dice que está jugando Pokémon chileno en su canal de Twitch. ¿En qué hora? Día y hora, Longuita. Para que te vayan a los cabros igual. Y un fan de Sobroles, desde él nomás. Digo, si el canal de alguien más, no sé. Me gusta mucho esa idea, pero es un canal suyo, de él nomás. Aunque usted me diga, guafrito, es que este canal es muy bueno, tiene que verlo. ¿Qué podría hacer? Vayan donde el Longer y déjenle un follow al toque. Loquito, ¿también está partiendo con esto de los streaming? Oh, shit. Pero es un weón súper carismático, así que... van a pasar súper bien cuando vayan a su canal. Y probablemente te llevo por ahí. Sé que te despiertas ahora. Sí, porque el meme es real, me quedo dormido temprano. Oh, fuck. Oh, hello. El tío Longax, lo más grande, el tío Longax. Aparte, tremendo nick, po. Uff. Nuestro Longax Nisa. Vámonos, no. Necesito avanzar. Que todo el mundo 6 todavía. Que es más peludo que 8. Y es largo. Largo y peludo. Ay. Sí. Nice. ¿Qué vaso? No tengo el Ronaldinho yo, compadre. Tengo que agregarlo, igual que el golazo, tampoco lo he agregado todavía. El Pancho más lo que me ha pedido ese comando. ¿Qué vas a ayudar? Una la cuelga, el cabrón chico. Esas duelen, po. No, no es la pena, me has visto. Pero si muestra reacciones, dije que tienes que llevarlo, si no, no, po. Me tiene otro premio, pedir comando. Chao, o en todo caso. Cacho, talento. Talento chileno. Ya, pues lo voy a sumar, Panchito, no es mala idea. Estaba pensando en qué más agregar. Mira la porquería. Y pensé que esas cositas azules son insta-kill, pues. Entonces tenéis que partir todo, ¿no? Stonks. Lo bueno de los waffletazos, o los puntos de canal, que son gratuitos, pues. No tenéis que pagar nada para tenerlo, solo participar, chatear, todo eso. De hecho, si tuve ahí del lado hay un detalle de lo que. De cómo ganar puntos, ¿cachai? Ahora si estás suscrito con. Suscrito al canal. Con una suscripción como la del Gizar, por ejemplo. O si me tiras unos bits a la cara, ganas más puntitos. Obviamente. Pizza en la cara. No, no piense mal, pa' amigo. Por favor. Un premio. Cena con arroz, con churrasco y jugo campos de piña junto con el pan de Sobrales. Oye, buen premio. ¿Dónde firmo? El fan de Sobrales. Cacha, oye, Nick, bueno, po. Mira el Nick, qué bueno. Fan de Sobrales. Qué buen Nick.
No, amigo, tranquilo, no se preocupe. Unos bits y waffle bailan los streamers otaku. No, wey. Te digo así. Gracias, crack. Dame tu dinero. No, padre. Una notificación que dice: Here comes the money. Here comes the money. Aquí vemos cómo al otaku se le rompe el corazón. No, casi. Un tarepo, guaflera. ¿Qué querés, crío? No salvé. Ofrito bailando Eurobeat. No, no, wey. Para podría ser. Nico Nico Ni. Yo con 10 lucas te bailo Nico Nico Ni. Sin desprecio. Al toque. Me subo a la mesa si querés. Pato, dogs. Ocupado. Yo no me llamo fan de Soprole en todo. En otras cosas me tengo como Kel Pasoik. ¿Qué significa eso? Viste que esas gaviotas blancas no se ven en el nivel a veces. Las que me dan al tiro. La porquería. ¡Ah! Ahí sí. Ya veo tan mal esta. La gaviota guatona de los follows. Por eso es un Pokémon buen Wingull, es una gaviota. Claro. Era bacán ese Pokémon cuando yo jugué la tercera generación, que fue la que más me gustó, pero igual la jugué. Era bacán Wingull porque tenía un Pokémon de agua y de volador a la vez. Aquí la primera vez que. O sea, recién empezaron a aparecer los tipos dobles con combinación rara. Yo te pago 10 lucas si jugáis. Si te juegas DDR cuando me llegue la plataforma, te juego al token de DDR. Si me estoy con palo, pero igual te lo juego. Y si es que me pagué plata, lo juego igual nomás. Para que veáis que soy pulento. No. Lo salvé. Oh, salvé de nuevo. ¡No! ¿Me fui a tomar la Fortnite? No. No es que me paguen para ir a Fortnite. No, gracias. Vamos por arriba nomás, a lo capa. No, me salvé de nuevo. No, ¿qué es hidratación waffle? Toma agua, me haces tomar agua. Es como un recordatorio de que tome agua. Eso. De hecho sale una descripción cuando pinchas en la, ¿cómo se llama? La recompensa. ¡No! Pues con ese comando me tengo que tomar un traguito de agua.
o jugo, tengo jugo acá, de hecho tengo limonada vivo, es light. Creo que todavía estoy experimentando esas cosas de Fernando Soprole. Eso no. Según Twitch, te da como 220. ¿Cómo se llama? Puntos por hora. Me parece que está dando muchos más. Nice. Lo quiero santo. Pagué mi. Ya. Toque. La agüita. Oh, qué juego más bueno. Gracias, compadre. Está bueno el jueguito. Y encima es juguito y lo hice como en un litro y medio de agua. Entonces no quedó tan pesado. Fuck. Oh, maldito. Por cierto, estoy jugando este control hoy día. Un trocito de 8 bits. Muy buenos controles, buen precio, este me salió como 12 lucas este control. 15. Y me salió 15 y 19 con el envío. Súper barato, inalámbrico. A jugar. La croma no lo mostró, qué cosa. ¿El jugo? ¿El control? Ah, está en verde, justo. Déjeme quitar el croma entonces. No sé que tengo un croma todavía, si no lo estoy ocupando. A ver. A ver. Esto se llama cámara. Filtro croma. Ahora sí. A ver, ahí se debería ver. Ahí sí. Claro que tenía un croma puesto en el filtro de la cámara y se veía transparente. ¿Qué pasó? Ah, ya. Este control lo compré originalmente para un proyecto que tenía en mente con la una Raspberry Pi que tengo ahí. Quería hacerme un super la Raspberry, así con un front end que se llama SNESES. Siempre es precioso, de hecho. Pero me ganó la nostalgia y me compré el super original. No, este nivel es precioso. ¿Agüita? ¿Qué? Bueno, muchas cosas acá, ya. Muere. Gracias. Ese fondo tiene tres variantes, una azul, esta rosa y una de color gris que no se usó. Ojalá se hubiera usado, amo el color gris. Es que este fondo lo usan harto en los ROM hacks del Mario World, los ROM hacks actuales.
Y tampoco sabía ese dato así de los colores, ¿eh? Buen dato. Y antes que alguien huevea a mi compadre, yo le pregunté. Y me falta los buenos pesados que dicen, ay, ¿quién te preguntó? Yo le pregunté, qué tanta weá. Ya está bueno, no, compadre, esos dos son súper útiles, pues. Yo no lo sabía, pues. Estoy haciendo Tomás de Mario, ¿viste? ¿Vieron la beta del Zelda 64? Sí, ya lo estuve mirando en un canal gringo. Re bueno. Hartas cosas distintas. No, pues el que salió. La beta que salió era la beta original del juego. Gracias por el impulso. Pégalo, 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 chin, chin. Los niveles son muy largos, loco. Uy, 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 no te llegan aquí. ¡No! Me compré este en cazuela, voy a tener que jugar al cero. ¡Oh! Ya, po. Al próximo. Porque hay una lista que no está en el stream. Voy a tener que jugarlo, po. Así que, Manchito, a ver si le vamos a dedicar un SWES mejor. Al toque. Vamos a dedicar un SWES completo. Ya, pues, eso te voy a decir. Ayúdame tú. O lo otro, que me deje jugar una partida de prueba, po. Porque practique antes para no llegar tan en pelota al juego. No me va a pasar un Sparkster que deje el juego tirado a mitad de la línea justo en el jefe final de nuevo, po. Que ese juego es tan pulento que no da pa un cazuela, po. Da pa un juego con un stream completo. De stream cazuela para jugarse un par de minutos el juego nomás, así que. Ahí está, guapito, qué lindo. ¿Para cuándo un Waffle Boy Color? Hola, Martincito. Bienvenido, compadre. Bien, mi amigo, bien, gracias. El Julio que dice, yo odio esas nubes que se tiran peo. La DLCD. Y el Pancho sacó un meme tan bueno. Estaba en el Yoshi Island, le tengo. ¿Cuánto que pierdo? Ah, bueno, eso no. La ambición rompió el saco, amigo. Así que, vamos nomás. Aquí estamos jugando al Yoshi Island. Feliz de la vida. No sé si lo termino antes de las 9. Necesito terminar antes de las 9. Sí o sí. Y si no, bueno, me pasaré un poquito nomás. Tendrán que esperarme en la reunión. Con puros bonus parece esto, ¿no? Este village por acá. Creo que ha avanzado harto, sí, amigo. Lo debió terminar hoy día, de hecho. No quiero jugar más. O sea, no es que no quiero jugar más chichelas, sino que. Necesito terminarlo para avanzar, porque tengo muchos juegos todavía pendientes. Me quedan un montón de males todavía.
Un carrusel de niños, un carrusel de amor. Y Minería Gaming, pregunta amigo, pero no sé que no tengo tiempo para editar el video. Tengo un video listo para armar, de hecho, ahí no lo he hecho todavía. ¡Wii! Oh. Oye, eso, buena idea, fan de Soprole, quería preguntarles eso, hace tiempo de hecho. No sé si ustedes conocen el concepto que yo... Cacha, el salvado. Mira, mira, mira esa salvada, que alguien se vea un clipeo de ese salvada. Es saving. No sé si todos conocen acá lo que es minería retro gaming. Para los que no cachan, Minería Retro Gamer, Retro Gaming es una sección que yo siempre quise hacer en el canal, donde grababa un video, una review de juegos que yo iba buscando y como recomendando. Me gustaría hacer eso, pero en vivo. O sea, buscar los juegos con ustedes, ¿cachai? Jugarlo un ratito y decir, oye, está bueno para una review o para recomendarlo. Hagámoslo, ¿cachai? Municiones. Por ejemplo, ahora que tengo el sube, podríamos meternos al catálogo japonés, que tiene estos juegos bacanes que acá no se conocen mucho. ¡No! Maldición. Jugarlos en vivo, yo tengo una lista de... Lista de unas recomendaciones, calla. Y po, no hay problema. No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro. No, maldición. No llegué. No, voy solo. No, maldición. Maldición. No es super de PS1. Mejor todavía. ¿Es por qué? Porque quiero jugar PS1. No conozco nada de PS1. Nada. O sea, conozco los Tony Hawk, ¿cachai? Los... ¿cómo se llama? Bájala un poquito, por favor. Conozco los Final Fantasy, que es los juegos más conocidos. Pero del resto, no sé nada. Así que, cualquiera de esas cosas que me recomendí, nice. Tal vez. Ya, ¿qué juegos son? No sé qué jugar al pacto porque hace rato no veo esos canales, así que no tengo idea, cuénteme nomás. Estoy en otra. Viendo otras cosas. Oh, este jefe que es pulento, loco, el Raven. Me encanta. Que es peludo, sí. Oh, maldición.
Bichibache Special. Ah, se lo caché ya. Y el Chip Rider. El Chip Rider me tinca. El Bichibachi no, porque es muy party. En ese caso, mejor me juego con WarioWare. Bájala un poquito, porfa. He escuchado buena maravilla del Chip Rider. Vamos nomás, la vida. Digo, yo lo conozco de portada el Chip Rider nomás, y me lo he mencionado mil veces, pero más que eso, nada. El Cazuela Durón jugaba el Chip Rider con mi hermano cuando eran chicos. Ya, vamos a probarlo, ¿eh? Lo voy a anotar. Tengo una lista de juegos que quiero streamear y lo vamos a anotar ahí con prioridad. No, pero mira, lo jugamos un stream nomás, po, ¿cachai? No lo voy a jugar completo, pues lo jugamos para conocer el juego, para sacar el empacho, ¿cachai? No es mala idea. Ahí está, guapito, qué lindo. Y tiene una forma de usar los puntos, pues la pingo, ¿cómo está ahí? Bienvenida, mija. Oye, el que es que se hace la casa, te digo al tiro, para que le digas cuando llegue. La segunda video. Hay una mona china feliz. Yo pensé que solo estaba la enojada. Mitch. Oh, qué bueno este jefe por la rechucha. Va, no hay que ver, po. Lo grupen de acá. El cuervo. Rafa. De hecho, creo que se llama Rafael de Raven, po. Vamos, vamos, guaflito. Hay que desinflar a este gordito. ¡Oh, me lo pegó! ¡Eso! ¡Ay, se enojó! ¡Se enojó, bebé! ¡Tomás! ¡Te enojadito! ¡Te enojado! ¡Casi lo pego! ¡Tomás! ¿Tomatecito? ¡Ah! Oh. ¡Vamos! ¡Último mundo! ¡Let's a go! Se viene mi trauma de infancia. El Bowser gigante.
Ese Bowser gigante me provocaba mucho miedo cuando era chico. Ay, no sé si caches el Chameleon Twist para 64. Lo conozco de nombre, sé de qué trata, pero nunca lo he jugado. El tazón chino. Ahí está, Guafrito, qué lindo. Buena, Patito. ¿Cómo está, compadre? Vamos por el final de este juegazo. No hay stop hoy día. Vamos al toque nomás, vamos a hacer las 9, pero no importa. Tengo que esperarme esa reunión. Tengo que puro esperarme nomás. No sé si lo conozco, es bonito el juego. No lo he jugado nomás, como te digo. Vamos, que tengo un CNP Lua. Voy a correr nomás porque necesito pasar esta opción súper rápido. Ya no estoy llegando los bonos ni nada. Si no le molesta que corra, voy a correr porque si no, me voy a correr mucho. No, estoy seguro que el Bowser me queda harto tiempo, así que... Vamos. Oh. Le he pasado igual así nomás. Vamos nomás. Ok, viene el lobo. Los cabezones que te caen encima. Rígido. Me salvé de nuevo. Maravilloso. Vi un juego de GBA, el Guru Logic Champ. Mira, a mí de Game Boy Advance me gusta mucho el Kuru Kururin. Es muy bacán. Y lo que me gusta es el de los gatitos, el Rocket. ¿O sea, ese juego? Chuchu Rocket. Escucha, me gusta ese juego. No, me caí. Estoy jugando el pato. Pato, ducks, ducks, ducks. Entonces el pato se llama pato, pato, pato. Oh, al principio. No, la mitad. Buena. Pero acá, ¿qué hay? Ah, era al revés. Bueno, ahí está. Ay, te voy. Llegué, bueno. Sí, pues Chuchu Rocket está para el Dreamcast, correcto. ¿Cachai Wild Guns? Por supuesto, amigo. Mazo juego. Está acá hecho en el SNES Online también. Lo jugué con un amigo también, con Crash Lion, luego terminamos entre los dos completitos el juego. Buen juego. Corto, sí, pero muy bueno. Oh, este nivel del orto.
Vale, aquí, Duke. ¿Es un choro esto? Mucho de esto, con el Ron lo probamos cuando salió la Line Switch. Ah, está relevo en ese juego. Ya. No revelaré tanto, pero. Necesito avanzar urgentemente, estoy atrasado. ¡Ya, po! No, pero en resumen, fan de ese programa, ese juego es terrible, bueno, a mí me gusta mucho. De hecho, Natsume se mandó las manos a jugar de las NES, específicamente. ¿Te gustó ese? Te recomiendo el Ninja Warriors. Manso juego también. Pedazo de juego. El Hugo a cagar, muy bueno. Me pasó lo mismo que pasó con el de Sparkster el otro día. Llegué hasta el jefe final y me mató. Nunca lo pude terminar. De Ninja Warriors, señor. Muy raro que comprarse el cartucho más caro que... Escucha que es caro. Ahora sí lo leo. Con el Hurón lo probamos cuando salió en el online Switch y nos lo pasamos. En una usamos a la loquita los dos, una delante y la otra de negra. Y éramos las hermanas Colo Colo. ¡Qué buena! Las hermanas Colo Colo. ¿Cuánta gente hay? ¡Uy! Tres espectadores, qué maravilloso. Gracias, cabros, por estar. Ahora sí, denle nomás. Voy a leer entre niveles. Este mundo tiene unos niveles de los jet igual. Los niveles a todo ojete. No. Gracias. Ay no, estas cuestiones acá también. Te comiendo esto acá y fuiste bueno, ¿eh? No, fuck this shit. Con ese bron que no he hecho, uy, coqueto. No, son simpáticos ustedes dos cabros, me caen súper bien. Es que mire ese nick, po. Cazuela Durón, po. Con ese nick puede gobernar un país, weón. ¡No! Me dan miedo esas cosas que dejan la noche alucinado. Sí, son cuáticas. De hecho, me da un dato inútil, como que no entender antes. En la versión alemana del juego, el nombre del nivel, el primero donde salen, que se llama Get Dizzy, Touch Dizzy, Get Dizzy. El nombre es una referencia al LCD. Es como el efecto parecido al que se supone que te deja esa droga. Thank you.
Oh, Dios, vámonos, entonces, a la vida. ¡Oh, qué grande, Waflito! Ya, harto huevito. ¿What? ¿Y esto? Oye, lo encontré por casualidad. No tenía ni idea que existía. Uy, vamos, vamos, eso, Waflito. Perdón, aplausos. Creo que es aplausos, no aplauso. No te me acuerdo bien. No gané nada. ¡Au! Ya. Dos, cuatro niveles. 10 minutos por nivel, de más la cuenta a las 9. Vamos. Ay, era un laberinto ahora, man. Oh, aquí viene el... un laberinto. ¿Me parece? Los últimos cuatro niveles son muy buenos, sí, po. Pero son peludos, sí. Ya, vamos. Dame la llave. Gracias. Taratataram. La caverna sube, el laberinto subterráneo. Una área nocturna y un árbol y el fin. Bueno, eso. Eso que viene que es brígido. Siempre me pierdo. Dios. Y el castillo. Ah, fuck. Esta la llave. Hasta parece, ¿no? No.
La cabana es re pelúa, po. A puña de ellos. Acá está, parece. ¡No! Entonces aquí era al principio. Aquí por donde entré, ¿o no? Es seco, lo maté con dos huevos. El agarra me como una pelea en faiscada de sí, compadre. Justamente. Tal cual. Paso, más llave. Estoy moviendo, puta. Dije, ya la hice. Estoy re malo, igual soy malo, viejo. De malo a malo y medio. ¿Y por qué no tengo la llave? ¿Quieres ir la...? Ah, la porquería esta. Sí, son tres ya, sin razón. Vamos de vuelta. El Faikade puede ser con KOF y Smash tiene que ser la Switch, directamente. No es como jugar el resto online. Parece que madre eso rojo. La llave, ¿o no? No me acuerdo. ¡Ah! ¿Alguien sabe cómo se sacan esas tres llaves? Que no me acuerdo ya. Me avisa. Yo no me acuerdo. Maldición. ¿Ya la maté? Pues que hacemos un mapa de la... ¿cómo se llama? De las tuberías, pum. Y recorramos todo acá abajo primero. No hay más abajo. Acá, arriba. Ya estoy en tres. Ahí está, agua frito, qué lindo. Ah, verdad, pum. Yo pensé que era más llave. Bravo, eh. Gracias por nuestro problema.
Y la mamá quería gemelo. No tan más vivaracho. No, no soy speedrunner, no la hago. La mansa vendía aún. Me decía, me dieron ganas de ir al baño. Hasta tomar agua. Uy, qué paja más grande. Cuando quiera. No, si la ayuda nunca está de más. Oye, el jueves voy con Phantom Perch de 8 a 10 de la noche. Vamos a cambiar de horario, por si acaso. Vamos a seguir jugando los niveles de Maker que estaban re buenos el otro día. Voy a leer el chat. Bien ahí. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Un maldición! ¡Oh! ¡La hice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sufrí! ¡Sufrí! ¡Oh! ¡Maldición! Mejor, 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 mejor. Sí, sigue Phantom Perch. Lo voy a terminar, de hecho, en... O sea, voy a jugarlo de correcta y lo termine. Listo, listo, bueno, flaco. Ahora voy al baño corriendo y vuelvo ya. Lo dejo ahí con la música de mucho tanto. Ya era para en el canal del Waple. Ah, no, hola. Ni se recorta, amigo. Ya, aquí tengo que correr más rápido que antes. Porque yo sé que en el 6-8 voy a quedarme pegado un buen rato. Oh, la caverna gigante. Oh, me merecemos tu scroller, maldición. No, aquí no hay que pensar mucho. Se lave a insta kill igual. Walter, ¿cómo está, compadre? Bienvenido. Me hace chai de fuego, me asustó la primera vez. Thank you.
Uy, casi me caigo. Ah, oh, qué paja. ¿No se pasa el fast forward acá? No, 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 no. Tendría que estar comiendo. Guaflito dice, no voy a apurar. El mismo Guaflito se cae en un hoyo, terle tonto. Gracias, Guaflito, eres un amor. Waflin, eres formidable. Waflin. Ah, sí, po. Sí, activé los bits. Gracias a usted, chiquillo. Sí, con... Yo solo no logro nada, po. ¿Cachai? Las filiales me dieron porque ustedes me ven. Y comparten y participan. ¿Cachai? Gracias a eso puedo tener las donaciones, los bits, los subs y todo eso. Y todo esto gracias a usted y estoy súper agradecido. Chapo. El fan de Sapro le coloca, agradeció que sea un cabro tan piola y transmita, y yo me veo con el manso rana ahí de ¡no! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡Ay, qué lindo! Vamos a concentrar mejor porque si no va a seguir perdiendo. Concentration. Pa pa para. Pa pa pa. Claro. Deja de llorar. Maldita guagua. Si yo soy feliz con que la pasen bien un rato nomás. Y todo esto que ven acá es el fruto de todo trabajo. Trabajo fuera de cámara. Y más allá de la inversión de plata que significa tener el computador, la consola, la luz, todo eso, el hecho de poder compartir un rato con gente bacán como ustedes, ¿cachai? Eso me motiva a seguir, pues. Más ahora que desde que me vine a Twitch, mucha el programa ha mejorado dramáticamente para en forma positiva. O sea, acá me ve más gente que en YouTube. La plataforma es más amigable conmigo como streamer que lo que fue YouTube. No, 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 no. Uy. No, no, no. Con... No voy a rebobinar, no voy a rebobinar. No voy a rebobinar. No, todo de nuevo. Maldición. Cacha, Fireterra viene cuando un raid de dos. Maravilloso, que grande Fireterra. Gracias, compadre, por el raid. Qué maravilla.
Waflito, gracias, compadre. ¿Qué pasó? Gracias por ese raid y por la gente que me despedió en Terra. Bienvenido al stream de Waflito. Y yo sufriendo 10 minutos en este nivel ya. De puro pavo nomás. Más encima. ¿Dónde por acá? Ah, chuta. Completazo, me imagino una colección noventera así dedicada al sitio de tus papitas. Leis podría encontrar cosas de Don Waffle y su amigo, el DDM Gamer, el Pancho Cebete, Cariloco, Maple Girl, Patadox, Pateso Broly. Y por lo mozo tuvo le podría aparecer el Waffle de plata. El tazo más espectacular. Qué divertido. Gracias a Terra por los ánimos. Oye, ya, tengo que concentrarme. Focus. Como dice el patito, no corráis. Me encima nuestro scroller. Me encima el nivel se llama The Long Cave, po, la caverna larga. Po. No, si ni cagando yo para las 9 en el juego. Nica, son 20 para las 9. Ah, porque tengo compromisos con el tiempo tan apretado, me gusta. No hay que esperar, no. No alcancé a llegar. Prioridades. Yo. Gracias, Paint, por el host, compadre. Se agradece mucho, amigo. El host que deja el amigo Paint desde Argentina. Ay, no, stream internacional, pues viejo. ¿Qué creéis, boy? Dame la mitad, por favor, aunque sea. Dame un checkpoint, por favor. Tuvo el mal. Oh, rígido. No, estoy llegando a esa cuestión. Vámonos. Mucho riesgo, poca ganancia. Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos rápido, por lo menos. Eso me gusta. Ah, buenas, malditos. ¡Mira, hay piedras de arriba! No es que me acordé de eso. ¿La pasé? Dime que la pasé, por favor. Oh, la pasé por fin. Se acabó el suplicio. ¿En qué jugo de dudosa calidad de comida o cachetarra puedo encontrar los guafletazos? ¿Qué los vendría yo? Lo he visto en un completo de esos de Barra República. Bien rancio. El yogur soprole, si encontré de calidad no tuvo problema, hay tazos dentro del yogur. ¡Oh, maravilloso! O sea, tener tazos de nuevo, loco. Yo extraño mucho los tazos, me gustaban mucho de chico, tenía muchos tazos. De hecho, tuve la fortuna de que mi viejo en esa época trabajaba en una botillería y era amigo de los vendedores. Entonces los vendedores de las marcas, no sé, pues Everscripts,
Barcel, toda esa cuestión, le regalaban las promos completas. Entonces, nosotros nos llegaban las promos, a mí con mi hermano nos llegaban de una, pues. Y tenemos que coleccionar todo el tema. O sea, igual mataba un poco la magia de coleccionar, pero a la vez tenía los tazos de una, pues. Por ejemplo, los de Disney los tuve todos al tiro. Y los megatazos de Pokémon, oye, que eran bacán eso. En ese tiempo que las papas eran recaras, las papas grandes, po. Como para comprarse un tazo semejante magnitud, po. Puten. Eso que es. Ah, oh, tengo que traerme la piedra, maldición. Vamos. A mí me salió vale otro varias veces. Tuve la suerte. Pero como tazo. También tuve tazos vale otro. O sea, perdón, tuve tazo doble en un solo empaque. En un solo paquete. Imagínate un día crecer tanto en esta cuestión que me diera para fabricar tazos, porque yo soy un compadre que fabrica tazos, ¿cachai? El Duster, que hace réplica. Y le pago a Lizzo Comics para que me haga los... para que me haga los dibujos. Y... ¿cómo se llama? Y el loco me hace los tazos. Sería muy lento. Aquí está. Waffle se compró una papa, le salieron 7, vale otro en cada empaque. Darle huevo, imagina ahí. Oh, esta wea, vale. Laberinto. Por otro lado. Vamos nomás. Y el sábado 30 hay torneo donde Fireterra de DJ Tetris. Oye, sí. Buen dato, Didi. Para que se pregunten, ¿qué es Jestris? El Jestris es un Tetris que se puede jugar como Tetris 99, pero en navegador. Puedes jugar en tu teléfono, en el computador, ¿cachai? Puedes jugar Tetris en línea. Muy bacán. O sea, un torneo en el canal del Fireterra, que andaba por ahí, el día 30. Para que se sumen. Y bro, la idea es participar. Pum. A ver si la vendí. La vendí. Me acuerdo que llegara acá arriba algo había.
No me acuerdo qué. Tipo, el tren tienen que ir al canal de Fallarterra, así que síganlo al tiro. Quiere. Yo no alcanzo a estar el sábado probablemente porque yo tengo transmisión para otro canal. Entonces va a estar ocupado todo el día probablemente. Oh, me equivoqué de nuevo. ¿Dónde crees que está esta cuestión? Me perdí ya. Ya me perdí, Homero. Hay una aplicación que se llama Joy2K. Que puedes configurar inputs del teclado a un joystick. Me pasé de largo por las... Me pasé, po. Volver. ¡Ah! Me siento con más poder que la concha de tu madre. A ver ahora. Ahí está. Era bien, ahí está, eso es lo que hay que hacer. ¡Luego los cumpleaños! Como 10 vueltas por allá, pero si me voy directo por acá la hago más corta. ¿No? Ah, no, que saco por abajo. Ah, ya. Hay que subir. Hay que subir. Ah, no te la escucho. No, me está ileseando. Ah, lo jugó el orto. Vale, compadito. Ah, soy Giliberto. ¿Estás por ahí, po? Ahí era, po. ¿Cómo está Jerry Crowley traduciendo como nunca? Es el Jerry Crowley, chuta. Bueno, lo bueno que hay peguita, pues, compadre. Ahora sí que sí, Poflito. Ahora sí que sí, po. Teleseando. Oh, maldición. Ahí está la llave.
Maldita sea, weón. ¡Maldición! ¿Vera? Por acá, son... ¿Vos creéis que me voy a ganar? ¡Está equivocado! Me pregunta, ¿juegan al Jojo en FC2? Yo juego Pain, algo. Muy poquito, pero lo conozco el juego, es re bueno. A mí me gusta por lo menos. Paiska de Jerry Crowley. Ahora sí. ¡Oh, mi guacho! Por fin terminó este nivel de ojete, loco. Toma. ¿Por qué sale el Chimurado en el mundo 8 si debe salir el verde? Oh, gacha, interesante. Vine por un rato, buena compadre. Ah, te vienes rapidito, bueno, me gusta. Los motochorros, los motochorros. Padre, que esté muy bien. Gracias por pasar. Le agradece. No reviven, cagué. A morir. Wow, wow, según Zelda. Sí, wow, se me retomó. Tu caga de moto. Casi me caigo. ¡No! ¡Maldición! ¿Cómo se llama el nivel? Keep moving. Síguete moviendo. Y el del ojete al final lo llega.
Yo voy a estar concentrado. Me salvé. Bien. Perfecto. Vamos que se puede. Tiene ese fondo, por loco. Estás más nervioso que ganaste patita hoy, ¿eh? Seguro marcar ese checkpoint, loco. Lo puro marcar ese checkpoint. ¿Dónde vine a meter? ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué tomé ese camino? Estoy apurado. ¡Maldición, man! ¿Por qué tomé ese camino? Porque soy chancho, por eso. Tal, puta la. Ahí está, guafrito, qué lindo. Ya, pues mono. Toma. Ya. Tranquilane John Wayne se llama la película. No. Ahorita mañana está escribiendo el set de Shadow, entonces, buena. Bueno, ese juego, promete harto. ¿Qué te pasamos a ver en patota? ¿Te echa de menos los streams, un patito? ¿Te echa de menos verte un de vez en cuando? Está fuera del podcast. Ahí está, por fin el checkpoint, maldito sea. Me salvé. Thank you.
de acá. ¿O no? ¡Ah, la pasé! Vamos, último nivel. Le tengo la terrible fe al juego, culiao. No he querido ver ni una review. Oye, sí. Loco, ese juego se va a darle bueno. No hablo en tu canal. Y si me gusta, capaz que lo compre, entonces. Lo puedo jugar en tu cuenta en Steam, pero no es lo mismo. El terrible apregué, sí, que estoy atrasadito. No, casi tengo una reunión de 8 horas a las 9. No, bueno, esto no importa. Vamos, escoge la puerta del mono de metal que gente que te siga. ¿Cuál es esa? No sé cuál es esa, Didi. ¿Hay puerta en este nivel? No te... Ya. Primero tengo que pasar el helicóptero, que es repelú igual. ¿Cuál es esa? Averigua qué número de puerta es, no me acuerdo cuál es. Me decís cuál es, te la agradecería un montón. ¿Pero por qué subí? ¿Por qué subí? Vamos. Bien, bien, vamos. Vamos. Ey, te voy a hacer caso, ¿ah? Te voy a hacer caso de Dion Gamer. Me salió uno. Dorri. Vengo a odiar, dice el Garth Bogart. Oh. Amigo, dele nomás. Odio nomás, descárguese. El ajuste necesario. ¿No se puede? Idea más estúpida poner una guagua en un juego como este. Sería altamente speedrunable así la mecánica. Por supuesto. De hecho, la guagua es una gran parte. El otro día está viendo un. ¿Cómo se llama? Un speedrun del hecho, un compadre chileno, el Calco, que hizo un. Fue a la IGDQ, de hecho. Y hay una sección donde está la. ¿Cómo se llama? Donde están los.
los monos en el mundo 3 o 4 era. Y lo que lo hacía perder más tiempo era que los monos le robaban el Mario. Sí, que perdió aquí, de hecho. Los símbolos del Play 1. Gracias. Sound. Checkpoint, después la boba. Doctor ni perezoso. Vamos. Vamos, que se puede. Vamos, un hack sin la guagua. No, la guagua es insoportable. Por eso Yoshi's Story está en buen juego. Ya, Super Mi. Ah, se lo pebre nomás. Ya, vamos, infancia, no me traiciones esta vez. No, no. Aquí más, más daño. ¿Cuál es la motivación de Yoshi para este juego sin la guagua? Sí, porque me gusta no confundir con Bowser Jr. Ya, aquí viene mi trauma de la infancia, se lo voy a contar. Yo cuando chico me conseguí este juego en el Super. Y había un slot que tenía el juego completo. Me tenía pasado todo, ¿cachai? Entonces yo de curiosidad me metí a este nivel. ¿Para cachar qué onda, po? Y me sale esta canción. Me entró un cuco, un miedo. Tenía, ¿cuántos? 10, 11 años, está chico, chico. Eso es terrible, es heavy metal que me dio un miedo, pero rígido. Y ahora, amo este tema. Tengo un jefe muy injusto, de hecho. Ah, esto va a ser un largo tramo. ¡Por los huevitos! No, ¿no se retiró? Dame un segundito. Ah, dale, porfa. Voy a hacer algo urgente. Ahora tengo reuniones. Ya. Te desafío a matarlo con dos corridas de cámara, ni cagando. Estoy muy penca para este juego. Esto es una pega, ¿verdad? La cara,
muy fuerte. Mira, se la volvió chido. Se le pega, se le pega bien. Como voy arriba. Como 6 golpes, ¿cierto? Y si se tiran los huevos. ¿Y le puedo pegar o no? Traumas de la infancia, me persiguen, pues sí. Traumas de la infancia me persiguen. Mira, vamos a los fondos. Gigante. Cerca, tan cerca, ya. ¿No te has enojado? Oh, maldición. Sí, loco, sí, ya. Que juraba que terminaba a las 9. ¡Ah! Pero no importa, es que terminar esta cuestión no va a ser como el Sparkster que me. Decía. ¿Puedo pegarle a este mono? Es difícil de calcular cómo tener los huevos en la cara. Uno fue muy largo, el otro fue muy corto. Te digo. Esos comandos de guafrito en el chat y poder también. ¡Poder! ¡Ah! Me siento con más poder que la concha de tu madre. Eso. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Por fin.
Y mientras tanto, a ver, vamos a ver los créditos. Mientras en el Discord que vaya en camino. Ah, por fin se acabó esta porquería. Por fin se acabó. Falta uno. En el de Discord. No, no están. Date, no llega, yo apurándome, weón. Ven y llegan estos locos. Ya. Listo. Dice, dado a este maravilloso trabajo en equipo del Yoshi Clan, los hermanos los gemelos se reunieron. Son gemelos, de hecho, no, hermanos más. Y la. La cigüeña que fue capturada fue liberada y bla bla bla. Mucho texto. Bien, uno menos en la lista. Corre más rápido que el internet Bowser, del cable Bowser. Vamos a la lista. Ah, por fin se acabó esta porquería. Y ese van los hermanos Mario. Es que bonito. Esto está cumplido con creces la hidratación. Y sugiere un juego, el cero de Kamikaze Squirrel. La vamos a dejar ahí. En espera. Devástame el paso, voy a transmitir a lo que termine. Ya, pues, dale. En YouTube, ¿cierto? Bueno, al tiro el canal del GISA. Gizar TV, pues. Buscando aquí el canal del Gizar. Suscríbanse al canal del Gizar, pues cabros, si no están suscritos. Ah, claro, esto no era. Era acá. Me está retransmitiendo el Gizar. ¡Cacha! ¿En serio? ¿A él? ¿A dónde? ¿En Twitch? ¿O en YouTube? No sé dónde esté. Saludos, cabros, que estén viendo al Gizar. Gracias por estar mirando esta manquedad y por fin sacar este juego, loco. Quería terminarlo. Porque después se viene. No, se llama Mario 64. Se viene Mario RPG. Me lo habían pedido harto. Y como ahora tengo el Super Nintendo con la SD de SNES, puedo jugarlo como corresponde. Así que, gracias, chiquillos, por pasar. Gracias por acompañarme. Estoy contento. Y es raro porque. Cuando estaba peleando contra vos, tenía el mismo palpitar de cuando era cabro chico, así súper asustado. Nunca me puedo quitar esa cuestión. Bueno, es que speedrunner este juego, yo creo, po. Así que sí, no, va a ser un juego súper lindo este. La boba no más que un. Es un. Cacho manejar a la boba, pero bueno. La bien cubido, un besito. Guadalajara coqueto, ahí está, cumplido. ¿Qué más les puedo decir? Que estoy atrasado en la reunión. Y no los veo, ahí están. Ah, hablen nomás. Estoy ocupado. Estoy transmitiendo. Y por qué será segunda transmisión también. Hace como 3 días por semana usualmente. Igual hace más directo en YouTube que en Twitch en todo caso, pero. Fíjalo en ambos lados. O sea, al final todo ayuda. Shigeru Miyagaga. Ah, sí, le quedó linda la cuestión. Que sea viejo gaga y loco ese. Y de Yamaguchi. Mira, otro viejo maldito también. Vamos a hacer rance. No es como Iguata. Cuidado. Y por fin llega. La cigüeña con los bebés, porque las cigüeñas traen los bebés, pues. ¿Ah? Oye, pero mira qué lindo. Linda cinemática. Su kill es para terminar. Oye, al Didian Game le falta uno para los 200. ¿Quién se pega la misión? De seguirlo. Al toque, sí, al tiro. ¿Quién se pega la misión en vivo? ¿Tuvieron el RPG? ¿Cuándo? La próxima semana. Partimos como el RPG. Al toque nomás.
harto Mario, porque este es el año, el aniversario 35 de Super Mario, y hay que aprovechar de jugar harto Mario. No me importa que diga soy madre Nintendera, porque mucha que me gusta el Mario. Así, me gusta, qué tanta wea. Me gusta el Mario, me gusta el Nintendo. Nintendo, 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 como dice el Metal Chef la otra vez. El fin, por fin, guaflín. Ve la guagua, sí. Hasta para eso fueron pajeros, no dejarlas iguales, po. Y aquí no va a tener reset, ¿cierto? Ay, frito, qué lindo. ¿Qué resetear nomás? Estamos entonces, po. Estamos entonces. Pasemos la camarita. Vamos a poner musiquita de Yoshi Island. Más happy. Voy cerrando este streaming. Oye, chiquillo. Agradecidísimo de todo el apoyo durante esto que fue Yoshi's Island. Partimos la otra semana al tiro, al toque, con Mario RPG. Para los que están mirando. Va a ser un streaming raro porque yo nunca he jugado RPG en este canal. No soy muy amigo de jugar RPG porque son muy largos, pero vamos a ver la forma de irlo llevando. Capaz que haga stream fuera de cámara para ir subiendo nivel, lo suba a YouTube, no sé. Pero va a Mario RPG. El jueves voy con Phantom Perch a las 8 de la noche. Niveles de Mario Maker muy muy buenos. El Pancho C20 va el jueves en Twitch a las 4 y media con Sekiro. ¿Si me equivoco? Sí, Sekiro, que juega en World of War. El jueves va con Sekiro a las 4 y media el Pancho C20 para que lo vayan a ver también. Mañana va el DDM Gamer a la noche con el torneo de Super Tennis. La exhibición, la entrada. Y también el Pato Docs va a estar jugando mañana Shadow Warrior, bueno, es el juego ese que salió de Judge Club Games. No me queda más anuncios que hacer. Estoy atrasadísimo en mi reunión, elegantemente. Así que con eso me despido. Un beso gordo para todos. Tu guaflito, nos vemos en la próxima. El evento. Agrego un canal de texto por cada juego en competencia. Tranquilo, Waflito, si ahí te caché que estás a full con el. Con la final, weón. Así que. Ah, pero bueno, lo terminaste y lo terminaste bien, weón. Eso es lo que vale. Vamos para un ratito. Me voy a pegar igual un ratito a ver si aparece el leito. Para terminar de ver esto. Le estaba comentando a los chiquillos, Waffle, de la idea que tenía ahí de subir el contenido a YouTube de las peleas, pues bueno, así que. Nada, pues la raja.